¿vale? Que te hago piedra. ¿Ven esa? Pero sí, está seca. Y sigue el trayecto. Seguimos aquí envueltos en pino, ¿no? Solamente ir adelante, ya me dejaron las personas detrás que pasaron, los muchachos fueron, que los papás les ayudaron. Cuando hay motivación, se logran muchas cosas. Esto. Esto es lo bonito. Siempre caminando por esta onda y fijándome por dónde voy para no tropezarme, pues realmente el piso no está, pero sí está algo como húmedo, pero de caminar se camina bien, ¿verdad? Vamos por una meta, un lugar. El año pasado venimos acá y realmente no pudimos terminarlo porque era tarde. Ya se estaba nublando y en la oscuridad pues está peligroso. No hay luz, nada. Se ve muy oscuro, sin orientación. Peligroso. Que le estamos dando la caminata, pero que podamos llegar bien y estar mandándole duro para que todo salga bien en este imprevisto viaje corto teniendo aquí. Mi compañera de vida también lo ha hecho youtuber y dice que no, y ahí estamos. Aquí yo te los paso después para que tomes en tus fotos. ¿Cómo estamos? Aquí estamos encima y empezó a sudar. Yo estoy sudando, yo parece que todavía no. Mentira, estoy bañado de sudor, pero vamos. Voy a ver televisión por ahí. Thank you.
peligrosa y trabajada. Contenta la espota, ¿eh? No, porque hemos llegado un laxo aquí, ¿verdad? Parece que vamos de regreso porque tenemos que subir allá. Supuestamente se hace todo hasta 2 kilómetros, casi medio. Realmente pues el clima está bonito porque está caliente, sí, pero está algo nublado. ¿Cómo? Sí. Por supuesto. Y aquí un despacito, voy a cambiarle la batería, frenar y vamos para abajo. Bueno, dejamos el último segundo, el último porcentaje que tiene. Que subido pero el río aquel que eran 5 días, no, 4 10 minutos, pero vale la pena subirlo. Ajá, sí, por eso te digo. Ayer, ¿verdad? Ajá. Allá en la división. Y aquí le va a cambiar la. Aquí, punto de descanso. Hay gente que no había visto, ¿verdad? Ajá. Subieron. Aquí atendiendo. Vas a cambiar. Sí, la voy a pedir. Morning. What happened with you? Oh, thank you. You're going up there. You say no. There's a nice view up there. I don't know how many minutes, but. When you like, yeah. We have some really beautiful. The wheel is all the tall. Oh, yeah? Oh. I'm so sweaty already, so. Este para arriba, ya. La parte más difícil, la que no subimos la vez pasada. Y la señora me quiso subir porque sabe que está pesado. Hello. Entonces, mucha gente viene ya. Este es el tópico que viene toda la gente. Ah,
puedo llegar. Hemos llegado, hemos subido, pero no hemos llegado a una parte, es una parte difícil, pero parte, ¿qué más parte más difícil es? Es cuando se va llegando. Se ve como un redondel. La verdad que ya.
Yes, you know, yes. No. Esta parte última es la más. Es la más difícil. Carreteras de mi país, es corto el trayecto, pero difícil para llegar. Como no es recto, hay que hacer muchos obstáculos aquí para caminar en cada paso. Pero aquí en una altura y en otra vegetación. Y allá, un osito. Y el osito. Como un negrito, los ositos. Y vienen vestidos de negro. Así que, cuidadito. Un osito lo puede llevar. Llegamos donde queríamos llegar. Lo voy a tomar hasta acá porque salga. Bueno, hoy contacté de la. Le cambié los lentes, estoy con la cámara Super Hero 9. Y hemos llegado a la montaña, estoy cansado, pero ya tuve que cambiarle la batería y veremos, llegamos hasta donde debimos llegar.
es una sorpresa para mí. Vamos a ver donde dejamos de ver hace un año. Así que con esto los dejo, con esta vista.